Hacemos un minuto de meditación. Página 76. Me postro ante la triple joya Arya. Así oí una vez. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjas y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Avalokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Avalokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Avalokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Sariputra con estas palabras. Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad. La vacuidad es forma. La vacuidad no es más que forma. La forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos. No son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte.
Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. El mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata om gate para sangate bodhisoja. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el bodhisattva mahasattva. En ese momento, el Bhagaván emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokitesvara, el bodhisattva mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. E incluso los tathagatas se alegran. Después de que el Bhagaván hubo dicho esto, el venerable Sariputra, el Arya Avalokitesvara, el bodhisattva mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagaván. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Pragna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá. Rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de budas y bodhisattvas de las 10 direcciones, por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacible. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sa Shadara Samara Yape. Samara Sasha Dara Samara Yape Tayata Om Gate Gate para Gate para Sangate Bodhisoja. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apacen. Shim Tinkuru Yesoja. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas, que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. 98, sí.
Tratemos de en este momento generar una buena motivación, que el hecho de estar aquí escuchando estas sagradas enseñanzas es con la única finalidad de poder alcanzar el estado perfecto de un Buda, ese estado en el cual, si alcanzamos el estado de un Buda, seremos capaces de guiar a todos los demás seres, nuestras madres, a ese mismo estado iluminado. Bueno, pues cuando hablamos de religión, yo creo que lo que nos plantea la religión a nivel cotidiano es ser buenas personas. Él nos trata de guiar para que cada vez seamos mejores seres humanos. Y eso es algo que en general tienen en común lo que son las religiones. Eso es.
Y el hecho de cómo trabajar a nivel cotidiano en ser mejores personas, mejores seres humanos, es tanto para personas occidentales como para orientales. No hay una diferencia en ese aspecto, en el aspecto de cómo forjarnos mejores seres humanos. A nivel mundano, ya llamémosle instrucciones o seguir un adiestramiento, hay de dos tipos el adiestramiento que podemos seguir. Un adiestramiento negativo, que sería, por ejemplo, pues adiestrarnos para hacer guerras, para crear conflictos, o seguir instrucciones para saber cómo engañar a los demás, cómo hacer daño. Y entonces, hablándolo desde el punto de vista religioso, es justamente ese tipo de instrucciones de adiestramiento lo que se quiere eliminar. Y no solamente es una cuestión religiosa, sino también es una cuestión social. Se sabe que ese tipo de camino, ese tipo de comportamiento es negativo, y por eso a nivel social también se busca establecer unas normas, unas líneas directrices en donde se reconoce que el robar es algo malo, el mentir, el engañar. ¿Con qué finalidad se castigan este mal comportamiento? Pues con la finalidad de que seamos mejores ciudadanos y que podamos vivir en armonía. Y por eso a nivel social se busca formar mejores ciudadanos, pues diciendo la importancia de ser personas honestas, lo negativo o reconocer como malo el matar, el robar, etc. De hecho, no es únicamente a nivel religioso, sino a nivel social también se dice, bueno, la persona que mata ha infringido la ley, es una acción mala, por eso va en contra de las leyes, o la que engaña, o la que roba. También es verdad que a veces nos encontramos con que hay alguien que roba y es muy buen ladrón, incluso se puede caer en el error de decir, bueno, es que es muy hábil, es un ladrón muy hábil, y verlo como una cualidad, cuando en realidad es un acto negativo. Pero ya sea que es muy hábil robando o es muy hábil engañando, verlo como cualidad, incluso a nivel social, también se ve como algo negativo. Quiere decir, este tipo de comportamiento no es únicamente corregido por una cuestión religiosa, sino también se busca una corrección porque se ve negativo a nivel social. Mm-hmm.
Y lo que a lo mejor podemos ver un poco más, la religión va un poco más de lo que es el aspecto mundano y busca no solo que no se cometan, que haya buena armonía, sino que además también se cultive el amor entre los demás seres que nos rodean. Ya sea que los que nos rodean, buenos, malos, como sean, nosotros tenemos que cultivar ese amor, ese respeto y esa armonía en el lugar donde estamos. Si, por ejemplo, hemos nacido en Valencia y ya, ya han pasado unos cuantos años desde que han nacido, así que todo ese tiempo buscar establecer buenas relaciones con los demás, buscar establecer relaciones armoniosas, con amor. Muchos, el lugar donde nacen es el mismo lugar donde van a morir. Hay quienes nacen, por ejemplo, en Valencia y van a morir en Valencia. No se han movido mucho de su lugar. Hay otros que se mueven más, pero aún así, si naces y mueres en el mismo lugar, buscar siempre establecer esa buena armonía, ese amor entre las personas con las que estás conviviendo. Y eso es algo no solo religioso, también está planteado dentro del nivel social, aunque en el aspecto religioso lo enfatiza más. Si nosotros llevamos a cabo este modo de vida de establecer una buena armonía en donde nos encontremos, es una manera en la que con muy poco esfuerzo somos felices, porque en ese tipo de actitud encontramos nuestra propia felicidad. Por lo tanto, es el ser buenos con los demás, el expresar esa bondad hacia los demás, nos está trayendo felicidad. Y cuando hablamos de ser bondadosos con los demás, no es únicamente a nivel externo, físicamente estás ahí aparentemente ayudando, pero por dentro no lo sientes, por dentro realmente tus pensamientos no están dirigidos a ayudar, pues entonces lo único que estás haciendo es ser incoherente por un lado contigo mismo, y ese tipo de pensamientos negativos hacia los demás lo único que hace es alejar a los demás, es como si estuvieras apartando a los demás de ti, y eso no es nada bueno para uno mismo, al contrario, porque el hecho de que nosotros veamos a los demás como cercanos a nosotros y cada vez nos sintamos más cercanos al otro, nos va a llevar a generar ese amor hacia el otro. Y ese amor nos lleva a establecer esa armonía y ese ser bondadosos. Por eso la bondad no solamente está en los actos externos, sino en lo que está sucediendo en el corazón, en cómo tú sientas al otro cercano a ti.
¿Cómo lo alejas? Pues cuando cada vez en tus pensamientos están dando vuelta, es que me hizo esto, hizo esto, hizo esto, 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 lo único que haces es el pensamiento, lo estás dando vueltas. Además, ni siquiera es que lo pienses una vez, sino lo vuelves a pensar, le vuelves a dar vueltas y vueltas y vueltas. Lo único que estás provocando es alejarte, alejar, alejar, alejar a los demás, y te estás haciendo daño a ti mismo, porque cada vez que volvemos a recordar lo que no, esos pensamientos negativos, recordar lo que me hizo, recordar esto y aquello, solamente te estás haciendo daño a ti mismo, únicamente a ti mismo, porque con tus pensamientos, cada vez que lo recuerdas, estás creando una negatividad, así que es peor para ti. A lo mejor por una mente tan negativa en algún momento puedes hacerle daño al otro, pero ya está. El daño que realmente se está provocando es en ti mismo. Entre más lo estés pensando, más lo estés dando vuelta, más daño te haces a ti mismo. ¿Y qué te provoca eso? Pues que traigas una cara de muy pocos amigos, y por eso estás siempre muy serio, muy molesto. Y cuando una persona ve a alguien con una cara muy seria, que se le utilizó una palabra que es negra, una cara negra, así seria, desagradable, pues todos queremos alejarnos de esa persona. Pero cuando vemos una cara blanca, que más bien es como brillante, con una sonrisa, con una alegría, ya nos las contagia y atrae, nos sentimos atraídos a esa persona. Y dice Geshe-la, por cierto, yo no sé poner cara muy blanca, muy brillante, pero espero que ustedes sí lo hagan mejor que yo. Dice, yo más bien soy de cara seria, parece que estoy más serio, pero ustedes no sigan mi ejemplo. Pugutunzo, Es muy importante que con aquellos con los que estamos conviviendo, aquellos que están cerca de nosotros, con los que nos topamos, tratar de mostrarles una buena cara, tratar de mostrar un respeto y un amor también hacia los demás. De esta manera nos sentimos más cercanos a ellos. Y ahí es donde estamos siendo felices nosotros mismos. Ahí encontramos nuestra felicidad y también creamos, ayudamos a crear la felicidad de quienes nos rodean. Por ejemplo, cuando unos padres se comportan de una manera como la que ha explicado, una manera bondadosa, una manera alegre, sintiendo cercano a todo quien le rodea, los hijos lo ven y los hijos aprenden, sin que a veces ni le digas palabras, simplemente aprenden del comportamiento de sus padres. Y si además, por ejemplo, cuando va a aplastar un animalito, dice, no, no aplastes al animalito porque no está bien, mira que él también quiere seguir viviendo, etcétera, le estás dando un consejo que los niños lo aprenden y lo van adaptando a su vida. Y luego ellos, cuando crezcan, se lo van a enseñar a sus hijos, y luego estos a sus hijos. Y así es como un buen comportamiento se va transmitiendo de generación en generación, hasta llegar al momento en que la sociedad, la población también se alimenta de ese buen comportamiento, de ese buen consejo, y ahí es cuando un país puede encontrar su felicidad y bienestar, porque la felicidad de un país, el bienestar de un país no está en el dinero, no está en los fenómenos externos, no está en las cosas externas, sino en lo que está sucediendo en nuestra mente. Por eso es cuando comparamos el bienestar externo con el bienestar interno, es mucho más importante el interno,
porque ahí vamos a encontrar la verdadera felicidad. Y por eso, si por algo, pues a lo mejor no tenemos comida para alimentarnos el día de hoy, no tenemos mucha y hemos comido muy poquito, si tú tienes felicidad interna, ya no te importa el aspecto externo, ya no te afecta y podrás ser mucho, muy feliz, aún no teniendo todas las cuestiones externas necesarias. Mientras que de lo contrario, pues que tengas mucho, 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 pero luego ese mucho tener también trae consigo mucha preocupación. Y bueno, va a contar un poco una historia, por decirlo de algún modo, una historia, pero que nadie se la vaya a tomar personal, porque luego pasa que no va dirigida especialmente a nadie, sino es un consejo a nivel general, que todo el mundo nos podemos ver identificados o no. ¿Por qué lo dice? Pues porque en una ocasión, ya saben que Geshe-la cuando empieza las enseñanzas, pues nos trata de inspirar, de que nos alegremos de estar aquí, y por eso nos dice, vamos a dedicarle 2 horas a crear virtud, a tratar de ser cada vez mejores. Y estas 2 horas, que a lo mejor podríamos estar en casa viendo la tele, pues a lo mejor también si vemos un programa muy bonito, hasta la pasamos muy bien y nos ponemos muy contentos. Pero una vez acaban las 2 horas del programa, se acabó ese bienestar. Mientras que lo que estamos haciendo aquí no acaba cuando termina la sesión, sino que es algo que nos estamos llevando y esa alegría que estamos cultivando va continuando. No acaba solamente con las 2 horas de un programa de televisión. Entonces, había una persona entre el público que pensó que le estaba diciendo a él, porque en una ocasión no vino a clase porque se quedó viendo la tele y pensó que, ay, me está diciendo a mí que ya no me vuelva a quedar en la tele y vino a preguntarle una vez a la mesa, no, esa vez que estuvo hablando de quedarse en casa en la tele, me estaba viendo a mí, estaba hablando de mí, ¿verdad? Y la mesa dice, no, ni siquiera me acuerdo que estabas tú ahí, pero que yo lo estoy diciendo solo a nivel general, no es en alguien en particular. Uh-huh.